Damos un vistazo al panorama internacional. La Policía Nacional de Perú ingresó hoy a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, y esto para desalojar a los manifestantes que llegaron desde diferentes regiones de ese país y se sumaron a las protestas contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. De acuerdo con Telesur, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú aseguró que algunos de los detenidos fueron lastimados físicamente en medio del abuso policial. Representantes de este ente confirmaron que al menos 205 personas fueron detenidas después de la intervención de la policía en el centro educativo. Entre ellas, una mujer gestante, una niña de 8 años de edad y personas mayores con más de 80 años. Activistas exigen la liberación de los estudiantes y campesinos arrestados en el marco de las protestas. Los manifestantes piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, así como elecciones anticipadas para el año en curso y la liberación del exmandatario Pedro Castillo. El Supremo Tribunal Federal de Brasil dictaminó este viernes mantener en prisión preventiva a 942 participantes de los actos vandálicos en el país que atacaron el Congreso, el Palacio de Planalto y dicha sede federal. El juez de dicho organismo, Alexander de Moraes, informó la medida tras concluir un proceso de investigación con más de 1,000 ciudadanos que fueron encarcelados por los ataques. Entre las medidas cautelares dictaminadas se encuentran la cancelación de los pasaportes, la suspensión de la documentación que legaliza la portación de armas de fuego, así como llevar una tobillera electrónica. La institución estableció que, entre otras de las regulaciones a cumplir, está además la prohibición de la salida del país, el uso de las redes sociales o contactar con otra persona involucrada en los sucesos. Continuamos en esta región y le informamos que el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, destituyó hoy al actual comandante del ejército, el general Julio César de Arruda, tras 2 semanas de la tentativa golpista del 8 de enero, realizada por bolsonaristas radicales. Este viernes 20 de enero, Julio César Arruda participó en una reunión en el Palacio del Planalto con el presidente Lula, el ministro de Defensa José Múcio Monteiro y los comandantes de la Marina, almirante Marco Sampaio Olsen, y de la Aeronáutica, brigadier Marcelo Canitz Damasceno. Se trata de la primera reunión de Lula con los comandantes de las Fuerzas Armadas después de que el propio mandatario defendiera el castigo a los militares involucrados en los actos del golpe de Estado del 8 de enero. El cargo será asumido por el actual comandante militar del sudeste, general Tomás Miguel Ribeiro Paiva. Las delegaciones del Gobierno de Colombia y del Ejército de Liberación Nacional ofrecieron este sábado una declaración conjunta al término de la reunión extraordinaria que se celebró en Caracas, la capital venezolana. A propósito del encuentro, el ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, comentó en su cuenta de Twitter acerca de su compromiso de apoyar los acuerdos comunes de paz en Colombia. Los representantes de ambas partes anunciaron que el diálogo que comenzaron será retomado en México el lunes 13 de febrero. Esperan iniciar un segundo ciclo de conversaciones en el que se abordará el tema de la participación de la sociedad en la construcción de la paz. De manera simultánea se empezará a tratar un cese al fuego bilateral, según constata la declaración conjunta leída al concluir la